Buenas tardes, estamos revisando el audio, ¿sí? Nuevamente una disculpa a los ciudadanos por tercera ocasión. Intentaremos iniciar esta sesión extraordinaria de Cabildo. Parece que ya está solucionado el problema. Damos inicio. Bienvenidos compañeras regidoras y compañeros regidores. Procedemos a dar comienzo con la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 24, por lo que cedo la palabra al secretario general para que dé inicio con el protocolo de esta sesión. Gracias. De nueva cuenta, buenas tardes. Vamos a dar inicio con la lista de asistencia. Para la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 24, tercera del mes, del presente día jueves 29 de octubre del año 2020. Iniciando con nuestra presidenta municipal, Mónica Marín Buenrostro. Presente. Ingeniero Enrique Robles Rodríguez. Presente. Doctor Víctor Manuel Pozos Jiménez. Ingeniera María Azucena Rodríguez Ramos. Presente. Licenciada Yolanda Hernández Gutiérrez. Presente. Licenciada Laura Andrade Flores. Presente. Licenciado Javier Covarrubias Michel. Licenciada Erika Vanessa Ramírez Jiménez. Presente. Doctor Oscar Jiménez Vargas. Ciudadana Erika Lisbeth Murillo Covarrubias. Por motivos personales y justificando la falta del maestro Milton Carlos Cárdenas Osorio. Presidenta, se encuentran presentes 10 de 11 regidores, por lo que existe quórum legal para realizar la presentación de ayuntamiento. Muchas gracias, damos comienzo. Gracias. El orden del día, el cual es el siguiente para someter a votación. El dictamen de la Comisión Temporal de Regidores para el COVID-19 como punto número 4 y como punto número 5, clausura. Si están a favor de aprobar el orden del día, manifestarlo sí levantando su mano. Gracias. Le informo, presidente, que fue aprobado el orden del día. Muchas gracias. Entrando en el tema, que es el dictamen de la Comisión Temporal de Regidores para el COVID-19, le daré lectura y después lo paso a votación. El dictamen que tuvieron a bien emitir la Comisión del COVID es el siguiente. Con la finalidad de frenar los contagios de virus COVID-19, se adopta la interrupción de operaciones durante 14 días derivado de la activación del botón de emergencia, por lo cual se interrumpen ciertas actividades y dinámicas conforme a las indicaciones del Gobierno del Estado de Jalisco, con lo cual se busca lograr reducir el tiempo de exposición de las personas en ambientes de riesgo, reducir la interacción de las personas con grupos más allá de lo laboral, disminuir la interacción de los posibles positivos con otras personas, reducir la movilidad de las personas, proteger a las personas susceptibles durante periodos que disminuyan el riesgo de contraer el virus, reducir con esto la transmisión de casos y así disminuir la velocidad del contagio, mantener bajos los niveles de hospitalización. Por lo tanto, esta comisión especial para el COVID-19 establece las especificaciones siguientes. Para los comercios, que son tiendas de autoservicio como Oxxo, kiosco y supermercados como Borrerá, cooperativa de consumo y sus sucursales, miniabastos, pescaderías, almacenes y bodegas del mismo giro comercial, deberán cerrar de lunes a viernes a partir de las 19 horas y hasta las 6 de la mañana. Quienes tengan servicio a domicilio podrán continuar operando después de las 19 horas y hasta su horario permitido por su licencia municipal, exclusivamente con servicio a domicilio. Eso es de lunes a viernes, para estos tipos de comercios. En fines de semana, o sea, desde las 19 horas del viernes, todo el sábado y domingo, las tiendas de autoservicios como Oxxo, kiosco y supermercados como Borrerá, cooperativa de consumo y sucursales, miniabastos, almacenes, pescaderías y bodegas del mismo giro comercial, deberán permanecer cerrados y podrán ofrecer servicio a domicilio en su horario normal. Esto es para los fines de semana respecto a estos negocios. Tiendas de abarrotes, farmacias, tortillerías, carnicerías, cremerías podrán continuar trabajando en sus horarios habituales, siguiendo estrictamente las medidas ya indicadas para evitar contagios. Todos los demás giros comerciales como zapaterías, tiendas de ropa, regalos y novedades,
papelerías, chácharas, ferreterías, refaccionaria, mercerías, talleres de costuras, tiendas deportivas, mueblerías, joyerías, estéticas, barberías, spas, ciber, cafeterías, paleterías, neverías, depósito de cervezas, licorerías, bares, cantinas y centros nocturnos, así como todas las oficinas corporativas, despachos, talleres, autolavados, etcétera, deberán cerrar de manera obligatoria de lunes a viernes desde las 19 horas y hasta las 6 de la mañana. Y los sábados y domingos permanecerán cerrados las 24 horas. Las florerías podrán operar los fines de semana exclusivamente con servicio a domicilio. En el mercado municipal, todos los negocios pueden trabajar de manera normal de lunes a viernes. Los fines de semana, los negocios de alimentos establecidos en el mercado municipal solo podrán operar con servicio para llevar y a domicilio. Todos los demás negocios al interior del mercado deberán permanecer cerrados y solo habrá un punto de acceso al mismo con las medidas sanitarias definidas. Los restaurantes, restaurant bar y negocios de venta de alimentos, por ejemplo, pizzerías, cenadurías, comida rápida, taquerías, hot dogs, etcétera, deberán trabajar a puerta cerrada y sin clientes en las instalaciones del establecimiento, con servicio a domicilio de lunes a viernes y después de las 19 horas, las medidas se establecen para los fines de semana. Lo vuelvo a leer, creo que quedó un poquito confuso. Deberán trabajar a puerta cerrada y sin clientes en las instalaciones del establecimiento, con servicio a domicilio de lunes a viernes desde las 19 horas. Las mismas medidas se establecen para los fines de semana. ¿Sí quedó un poco más claro? Eventos sociales quedan cancelados en horarios después de las 19 horas, de lunes a viernes y fines de semana. Para el horario permitido, evitar aglomeraciones de más de 10 personas en lugares cerrados y de más de 50 personas en lugares abiertos y donde la capacidad del lugar no excede de su 50%. El Tianguis de la Alameda, bazares y homólogos deberán permanecer cerrados los dos siguientes fines de semana, iniciando con el próximo inmediato. No se realizarán eventos deportivos ni podrán abrir los gimnasios, escuela de natación, artes marciales, escuelas de danza, escuelas de inglés u otras academias de lunes a viernes después de las 19 horas y hasta las 6 de la mañana, ni fines de semana. Se invita a los ciudadanos a no asistir al Panteón Municipal en la celebración del Día de Muertos y quedarse en casa desde las 19 horas de lunes a viernes y los fines de semana. Estas medidas entrarán a vigor desde el viernes 30 de octubre y hasta el viernes 13 de noviembre del presente año. Sanciones. Para los negocios que incumplan con las medidas, no se tendrá consideración y se procederá a la clausura y cancelación inmediata de la licencia comercial municipal. Para los ciudadanos que incumplan con las indicaciones, se procederá conforme a lo estipulado en el Reglamento de Policía y Buen Gobierno, así como las leyes y reglamentos aplicables para la materia. Y para mayor información, comunicarse a Presidencia Municipal o consultar la página web botondeemergencia.jalisco.gob.mx. Una vez dado lectura al dictamen, ¿algún regidor que quiera hacer algún comentario? Presidenta. Nada más comentarle a los ciudadanos que tenemos toda la mañana trabajando en este tema del botón de emergencia. No es una situación fácil. Creo que ninguno de los que estamos aquí presentes nos hubiera gustado que pasara esta situación. Agradecemos al gobierno del estado que se hizo una modificación en el sentido del botón de emergencia, lo cual nos va a permitir continuar con la economía, pero con sus respectivas restricciones. Invitamos a los ciudadanos a que por estos 14 días se respeten tal cual las medidas que se han establecido y los acuerdos a los que hemos llegado mis compañeros y compañeras regidores y regidoras, para evitar futuras cancelaciones o que se vaya a tomar acuerdos más estrictos con respecto a para evitar los contagios en nuestro municipio, en todo el estado. Hacerles la invitación a la conciencia de cada quien
que tomen las medidas necesarias para evitar los contagios y que sigan todos estos acuerdos. A todos los comerciantes, también pedirles que se respeten estas medidas, de lo contrario, pues sí se van a estar aplicando todas las sanciones, y no es de nuestro agrado tener que cerrar algún comercio porque no estén cumpliendo con las medidas antes establecidas y los acuerdos. Entonces, invitar a toda la ciudadanía, a todos los gruyenses, de respetar estos acuerdos que se están llevando a cabo en sesión de cabildo, que estén al pendiente de nuestras redes sociales para toda la información más en específico y escrita, a los perifoneos que se van a estar llevando a cabo por todo el municipio en los siguientes días, y estar al pendiente también con cada uno de los directores de las diferentes áreas, invitarlos también a no participar en las celebraciones del Día de Muertos o de acudir al panteón en el Día de Muertos, y permanecer en casa a partir de las 19 horas de lunes a viernes y no salir tampoco los fines de semana. Esto, si se hace bien, podremos continuar ya conforme lo establezca el gobierno del estado, continuar con las actividades regulares, pero por el momento pues seguir estos acuerdos que nos está emitiendo el gobierno del estado, y agradecer a todos su comprensión. En el orden, perdón, no vi quién levantó primero la mano. Adelante, maestra Yolanda. Bien, buenas tardes. Nosotros ayer estuvimos en un evento con el señor gobernador, precisamente acababa de venir de tomar esas decisiones, de apretar el botón, y a él se le hacía muy difícil. Dice, yo podría apretar el botón, pero para que se parara todo, porque realmente estamos pues muy mal en contagios, pero no quiere afectar la economía, por eso tomó estas decisiones de este tipo. Dice, es que lo que pasa, no tuvimos la responsabilidad que él había propuesto, responsabilidad individual, y estamos viendo las consecuencias. Por eso está volviendo a parar muchos negocios de esa manera, para que de esa manera evitar los contagios por estos 14 días. Es un experimento para ver si realmente se hace, y si no logramos eso, pues seguramente se va a tener que parar, ¿verdad? Entonces, pedirles a todos que guardemos todas las indicaciones que se nos dan para no vernos en la necesidad de parar por completo la economía. Esto es todo, gracias. Nada más aclarando, inicia el día, pregunto, aunque ya lo sé la respuesta, inicia el día de mañana a las 7 de la tarde, da inicio a estas medidas. Todos los días, de lunes a viernes, todos los negocios seguirán trabajando de manera normal. Todos los negocios de lunes a viernes de manera normal hasta las 7 de la noche. De las 6 de la mañana a 7 de la noche. Las medidas aplican a partir de las 7 de la noche y terminan a las 6 de la mañana. Fin general para todos. Sábado y domingo aplican las medidas las 24 horas. Es lo que, nada más. Gracias. Sí, vale la pena recalcar el tema. ¿Alguien, un regidor más? Sí. A mí adelante. Sí me gustaría agregar que aunque de lunes a viernes de las 6 de la mañana a las 7 de la tarde están abiertos todos los negocios y está la actividad, están abiertos los negocios y hay actividad, debemos de continuar con el uso del cubrebocas, los filtros en los comercios, el quedarse en casa, no salir únicamente para lo esencial, para trabajar, tomar esa responsabilidad de los ciudadanos de que en el día también tomemos las medidas necesarias, porque a medida de que nosotros también estemos conduciéndonos con lo ya establecido del uso del cubrebocas, los filtros, el vigilar nuestros negocios, que se use el tapete, que se tenga el gel a la mano, también eso va a evitar que se sigan incrementando los contagios en nuestro municipio. Bien, buenas tardes. Igual nada más hacer del conocimiento de la población que estas medidas se están tomando debido a que algunos hospitales llegaron a la capacidad de más del 50%,
y algunos hospitales en zona metropolitana llegaron al 100% de su capacidad. Este es uno de los motivos por los cuales se están tomando estas medidas. Igual, pedir de su conciencia, de su participación en estas, en esta actividad que representa un compromiso de todos para poder salir adelante y poder darles el servicio y la atención médica sin comprometer lo que son los hospitales y que lleguen a una saturación o a una capacidad donde no se les pueda brindar una atención. Gracias. Bien. Regidores, voy a someter a votación la aprobación del dictamen. Quien esté a favor, manifestado así levantando su mano. Gracias. Le informo, Presidenta, que el dictamen fue aprobado con 10 votos. Muchas gracias. Pasando al punto número 5, que es clausura, les pido nos pongamos de pie. Siendo la 1:33 del día jueves 29 de octubre del presente año, doy por terminada la sesión extraordinaria de Ayuntamiento número 24 y tercera del mes, agradeciendo la asistencia y la participación de cada uno de mis compañeros regidores y regidoras, del secretario general y del personal del Ayuntamiento que nos acompañó desde la mañana. Tuvimos ahí algunos problemas técnicos y de conexión de internet, pero ya salió la información. De todas formas, les pedimos a los ciudadanos que estén al pendiente de las redes sociales oficiales de gobierno municipal, del perifoneo y demás información que se les esté dando a conocer. También, si tienen alguna duda, a favor de dirigirse a los números de teléfono de Presidencia. Muy buena tarde y que estén bien todos. A cuidarnos todos.